Hoy es jueves 21 de septiembre del año 2023. ¿Cómo llama tu papá? Rodolfo. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá Esther. vive también? No, murió hace tiempo. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 40, se me cayó el celular. Tengo 44. ¿Con quién vives? Con mi esposo y una señora que trabaja conmigo y mis perros. La empleada y siete perros. Y hoy que estás dispuesta a cambiar. Todo lo que no me permita ser feliz Pues y estar cambiémoslo conectada todo. con mi esencia. Quiero ser feliz. Y estar conectada con el amor y obrar y pensar desde el amor. Y sanar y cambiar como las emociones de culpa, de miedo, a emociones evolucionadas como amor, confianza, Miedos, tolerancia. intolerante, culpas. Sí, y tampoco quiero, porque a veces tengo como una sensación de que los otros son injustos conmigo o me deben, como una sensación de deuda, como mi mamá se murió, pero nunca, siempre tuve como un rechazo por mi mamá y por mis hermanas. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo cuatro, tres. Sentí rechazo por mi mamá. Pues porque sentía como que ya no me quería. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Sentirme asustada cuando estoy en público pensando que todos me quieren hacer daño o que no quieren ser amigos míos o que no quieren, pues como una sensación de inseguridad permanente cuando estoy sobre todo rodeada de mucha gente. Listo, ¿qué más quitamos? Ah, el tema del dinero, que por más plata que gane, siempre debo más. Eso sí hay que hablarlo con el gerente del Banco Nacional. Yo le averiguo cómo llama para que pida una cita con él. Sí, no sé administrar bien mi dinero. Entonces, no sé administrar bien el dinero. Todo me lo gasto. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quiero tener una relación de mucha conexión y amor con mi esposo. Pues hoy la tenemos, pero a veces peleamos mucho. ¿Y quién gana las peleas? Si las gana usted, no Normalmente hay problema. no las ganamos los dos porque no seguimos peleando. Perdemos los dos porque peleamos y Eso, pasamos maluco. perder, dejar de pelear con mi esposo. ¿Cómo se llama él sin apellido? Daniel Camilo. Daniel. Más Camilo que Daniel, le digo Camilo. Entonces Camilo. ¿Cuánto llevas con Camilo? Llevo 12 años. Es que ya son como un par de hermanos. Quedó la idea, como amigos, no como Llevamos hermanos. 12 años. Sí, son un par de amigobios. Sí. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues mi mamá, creo. ¿Quién más? Mi tío Guillermo. Y Listo. ya. Bueno. Ah, mi tío Jesús también. Entonces cierra los ojos que voy a hacer un ejercicio preparatorio. Okay. Es un ejercicio de imaginación.
pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa, recuerda o emociona un momento cualquiera de tu vida, cuando eras niña o grande, triste o miedo, tu mamá o el tío Guillermo, y me lo dices. 1. Dos, tres, si era de día o de noche, lo que estaba sucediendo. Cuatro. Si estabas triste, con miedo o enojada. 4. Si estabas sola o con alguien. 7. Estaba con mi mamá de noche. Tenía 7 años. Y estaba viéndola hacer buñuelos en diciembre. Aprende tú también para que te queden bien redondos y que ellos se volteen solos cuando estén en la paila. Aprende cómo los hace tu mamá. Y mientras aprende a hacer los buñuelos, ve profunda a otro momento. 1. 2. Otro momento. 3, 4, 5. Estoy sentada en un columpio, en los colores, jugando. ¿Y estás contenta? Estoy contenta porque acabo de ganar Colombia, pero triste porque estoy sola. No, yo quiero entender por qué estás sola, quiero hablar con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente tu mamá. Esther, ¿cómo es que la niña está jugando sola en ese columpio? ¿Tú no sabes los peligros que hay en una ciudad con una niña que es bonita y que me supongo que es inteligente? Dime la verdad, Esther, ¿la niña está sola? Sí. ¿Cómo que sí? Es que es en la calle, es en los colores. Hay desconocidos. En la unidad, ahí pueden bajar y no pasa nada. Mister, supongamos que la niña se enreda en el columpio y esa cadena se le enreda en el cuello. No quiero ni pensar lo que puede pasar con la niña. ¿Por qué no hay una persona adulta con la niña? Estoy con las hermanas. Bueno, ¿y por qué no está la niña con las hermanas? ¿Por qué está separado el grupo familiar? Porque ella es una niña y las hermanas son adultas. Ah, qué interesante. La niña está desatendida sola y las hermanas, que son 3 y que pueden entre ellas estar pendientes, a esa sí la está acompañando usted. A ella le gusta estar sola. No le gusta no, estar sola. No, es que no es a lo que la niña le guste. Hay niños que no dimensionan el peligro. Dígame una cosa, Esther. ¿Usted quiere que la niña le perdone algo?
no hablarle y no demostrarle afecto como ella hubiera esperado o Estoy de querido. acuerdo con la niña. Una mamá tiene que mostrar afecto a las niñas, a su creación. ¿Usted ha abrazado a su niña? No mucho. Vea, las niñas necesitan abrazos. Un abrazo dice más que mil palabras. Y más si es un abrazo de oso, cariñoso, meloso. Como penitencia, me hace el favor y le manda desde la luz cinco abrazos a su hija. Y eso que le iba a poner más, pero a última hora cambié, cinco. Y le hago una pregunta. ¿Su hija es linda o es fea? Hermosa, ¿Inteligente o tonta? inteligente. Pues ese concepto vale cinco abrazos más. O sea que en total 10. ¿Cómo es que una niña linda, hermosa, inteligente, la deja ya a los peligros de un columpio? 10 abrazos. Y aprovechando esta comunicación, ¿qué más le quiere decir a tu hija? Siempre la quise mucho y estoy muy orgullosa de ella. Ay, vea, más vale tarde que nunca, Esther. Qué bueno que se lo estás diciendo. Pero los 10 abrazos son 10 abrazos. Cuando termine me dices. Ya. Muy bien. Tu hija quiere ser feliz. Y usted la hizo. Usted la armó célula por célula como armando un Lego. Usted la hizo bonita, la hizo inteligente. Le faltó ponerle felicidad. Entonces me hace el favor y se la pone. Toda la felicidad que le haya quedado faltando a su creación, a su hija linda. Y le pone un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio. ¿Quién en la escuela no oyó hablar nunca del genio de la lámpara de Aladino? Todos. A su hija le pone el corazón, no en una lámpara, un genio mejor que el de Aladino. Alegre, sonriente, feliz, positiva, sexy, romántica, sensual. Que si el genio de Aladino se hizo conocido en el mundo, el genio de tu hija, que se haga conocido en la galaxia. Ponle felicidad que le salga hasta por los poros y por las orejas. Que obre, piense y actúe en amor. ¿Cómo está quedando? Perfecta. No, una maravilla, imagínese, bien bonita, bien inteligente y bien amorosa. Como decía mi abuelo, apague y vámonos. Bueno, tu hija linda, amorosa, tenía algunos, poquitos, pero tenía miedos. ¿Qué enmiedaba a tu hija linda? La soledad y el rechazo. ¿Quién rechazaba a la niña? Yo y las hermanas. Entonces usted, como es la mamá de las hermanas, me hace el favor y le quita ese temor a la soledad a la niña. Usted se lo puso, usted se lo quita. Usted la hizo. Si ese médico no hubiera cortado ese cordón umbilical, hoy estarían tu hija y tú unidas, yendo juntas a todas partes.
y se lo quita completo, total. Que tu hija quede cero miedos, porque ahora está de moda todo lo que es cero. Cero calorías, cero azúcar, cero grasa, cero plata. Entonces, que tu hija también sea una hija cero. ¿Cómo quedó? Con buen genio, amorosa, Muy bien. tranquila, feliz. Le pusiste bastante tolerancia. La nombraste apóstol de la ciencia de la paz. De la paz ciencia. Sí. Listo. A partir de hoy, apóstol de la ciencia de la paz. Tu hija linda tenía algunas culpas. Poquitas, pero tenía. ¿Qué la culpaba? De haber nacido de forma inesperada. Ahí no es mejor una buena sorpresa. Vea, cuando yo era niño, me gustaba que me compraran esos huevos Kinder, o Kinder, como se escribe, pero en alemán es Kinder. ¿Y por qué? Sí, yo me comí el chocolate, pero yo le hacía comprar a mi mamá ese huevo Kinder. Era por la sorpresa que tenía dentro. O sea, que tu hija fue producto de un huevo Kinder. Sí. Ah, qué bien. ¿Y cómo te pareció la sorpresa que tenía dentro? Muy linda. Entonces dígaselo. Dígale que usted quedó feliz con ese huevo Kinder. Bueno, ahora el punto siguiente déjamelo a mí, yo me encargo. Me sentía asustada cuando estaba rodeada de mucha gente. Pero Ana, yo quiero saber qué es la gente. Gente es un conjunto de personas. ¿Y qué es una persona? Es un costal con huesos por dentro. Con tripas, caca en el colon, orina en la vejiga, mocos en la nariz. Mugre en las uñas, esmalte en las uñas, pelo arriba de esa bola que llaman cabeza, hojas en la cara, muñecas en los brazos, plantas en los pies, palmas en las manos. Esos son las personas, unos animales todos raros que no han terminado la evolución. Son mitad vegetal y mitad animal. Entonces, ahora sí, tú le tenías miedo, antes tenías, porque lo termina hoy, a una reunión de plantas en los pies, tronco en el cuerpo, palmas en las manos, muñecas en los brazos, hojas en la cara, raíces en el pelo y en los dientes. Sí, yo sé que ese animal es muy raro. Y además, cuando está como inconsciente, el médico dice que tiene vida vegetal. Claro que tiene vida vegetal, si no ha podido terminar de evolucionar a animal. Entonces ese miedo que tenías a esos bichos tan raros, ¿lo retiras o lo conservas para hacer un llaverito de recuerdo? Imagínese, uno está rodeada por troncos, plantas, raíces, hojas y además con muñecas en los brazos, hombres tan grandes, tan grandulones, y todavía con un par de muñecas. Y usted sabe que es cierto. Entonces, ¿retiramos ese miedo que tenías? Sí. Claro, retire ese miedo que tenía usted a esos costales con huesos, muñecas en los brazos. Plantas en los pies, tronco en el cuerpo, hojas en la cara, raíces en el pelo y en los dientes.
Hábleles tranquila a esos bichos raros. Aurelio, entonces no me burlo de ellos por ser bichos raros. No, no, no. Uno tiene que ser educado aunque ellos sean bichos. No se vaya a burlar. Hábleles común y corriente. Pero tampoco se sienta más que esos bichos. No me los acompleje. Dialogue con ellos. No les baje la autoestima. Aurelio, pero es que es un grupo grande y qué importa. Son más esqueletos, son más costales con huesos, son más caca en el colon, más orina en la vejiga. ¿Cómo te sientes? Tranquila. Claro, cómo no va a estar tranquila hablándole a unos costales con huesos. Ahora, Esther, te hago una pregunta. ¿Cómo manejabas tú las finanzas del hogar? ¿Bien o mal? Muy bien. Entonces usted la precisa para darle un curso intensivo a su hija de cómo manejar las finanzas personales. Así como le enseñó a hacer buñuelos que quedaran redondos y que ellos solo dieran vueltas en la paila con el aceite. Enséñele finanzas personales. Enséñele que hay que gastar menos de lo que gana. Con eso que le enseñes, ya es buen conocimiento. Porque le queda para ahorrar. Para que se vaya de paseo con Camilo por ahí a alguna parte. Y en vez de pelear por aquí, que peleen por allá. Oye, Esther, ¿por qué haces esas peleas tu hija linda con tu yerno? Pues así, porque imagino que tu hija hoy cambia de parecer. Porque es igual de dominante al papá y a mí. Ah, porque mi hija es dominante. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Esther? Darle tolerancia. Listo. Entonces harán las neuronas. Desconecta lo que haya que desconectar. Une lo que haya que unir. Reacondiciona esas conexiones neuronales para que tu hija quede a partir de hoy como la más tolerante de todas las pacientes. Apóstol de la ciencia de la paz. Y la pones bien sexy, bien romántica, para que ella disfrute ese cuerpo lindo con Camilo. Porque ya dentro de 46 años ya no lo puede disfrutar. Ya dentro de 46 años termina y ya ese cuerpazo va para los gusanos. Entonces, antes de que lo disfruten los gusanos, que lo disfruten tu hija y tu yerno. Bien sexy, bien romántica, bien sensual. ¿Cómo quedó? Tolerante Una y amorosa. maravilla. Camilo se va a poner feliz. Punto siguiente. Tu hija quiere saludar al tío Guillermo. Búscalo
para que lo salude. Ana, saluda al tío Guillermo. Hola, tío. Guillermo, a todo el que llega le hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Cómo te parece tu sobrina? Una niña muy linda y amorosa. Muy bien. ¿Le quiere decir algo más a tu sobrina? Que la recuerdo mucho, la quise mucho mientras estuve vivo. Muy bien. Entonces ahora busca a Jesús, que tu sobrina también lo quiere saludar. Ana, saluda al tío Jesús. Hola, Tito. Jesús, las dos preguntas que acostumbro. Tu hija, pues que es como tu hija, tu sobrina, ¿es linda o fea? Ella es una mujer hermosa. Entonces dígase lo que ella se va a poner feliz. Es una mujer hermosa y sabes que era mi sobrina favorita. Acuérdese que ahí está Guillermo también escuchando. Y usted tiene más sobrinas. Sí, era mi sobrina favorita. Ah, bueno, ya que lo repitió. Bueno, examinen a Ana a ver si ya está lista para regresar. Está lista. ¿Quién de ustedes se va a encargar de despertarla bien feliz, bien motivada, bien sexy, bien romántica? Esther. Bueno, Esther, he ahí a tu hija. Procede a darle bastante felicidad y despertarla. Hola, Hola. ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Estoy tranquila. ¿Le recomiendas esta experiencia a otras dueñas de hogares para perros? Sí, claro. ¿Permites compartirla? Sí, claro. Bueno, entonces voy a suspender la grabación porque yo te la mando ahora al WhatsApp. Okay. Entonces me despido. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego.